¿Puede hablar un poco sobre la operatividad que esté realizando lo que es esta unidad? Así es, la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, en aras de brindar protección y seguridad a los usuarios y operarios del sector, pues en estos días ha realizado e intensificado su operatividad, realizando saturaciones a través de los equipos de motorizados y también patrullajes a pie, retenes fijos, retenes móviles, y en este momento se está haciendo una actividad de abordaje de unidades de transporte de manera aleatoria, revisando la documentación de las personas que van a bordo de estas unidades y también revisando las pertenencias de cada uno de ellos. Si nos puede hablar, ¿se han tenido una captura de impacto en los últimos días? Así es, en las últimas horas como Fuerza de Transporte hemos tenido 9 detenciones por diferentes situaciones, entre ellas orden de captura pendiente, también por el delito de tráfico de drogas y por diferentes faltas en el sector transporte. En este momento también se están realizando trabajos en conjunto con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. ¿El mensaje que le mandaría a la población? Así es, les invitamos a que puedan realizar sus denuncias a través de las líneas de emergencia 911 y 143. Nuestros equipos están capacitados y en constante capacitación para poder brindar una protección y seguridad al usuario. También agradecemos la confianza que han depositado y resultado de ello son más de 600 las personas detenidas en el año 2021.